Lisboa, con sus casas de varios colores. Lisboa, con sus casas de varios colores. Lisboa, con sus casas de varios colores. Sonrío porque aquí, acostado, eso es ya otra cosa. A fuerza de monotonía es diferente, y a fuerza de ser yo, duermo y me olvido que existo. Queda sola sin mí, que olvido porque duermo. Lisboa, con sus casas de varios colores. Largo de San Carlos, cuarto piso izquierda, número 4. Lugar de nacimiento de Fernando Pessoa en 1888. Este inmueble se halla frente al Teatro de San Carlos. Pessoa recuerda, en distintos escritos, los sonidos musicales que desde este teatro llegaban a su casa. Cuando vine por primera vez a Lisboa, había, en el piso de encima, un sonido de piano tocado en escalas, aprendizaje monótono de una niña que nunca vi. Hoy, tengo todavía en las bodegas del alma las escalas tecleadas de la niña. Yo era un niño. Y hoy ya no lo soy. El sonido, sin embargo, es igual en el recuerdo, perennemente presente. El mismo lento tecleado, la misma monotonía. Me invade, al considerarlo, una tristeza difusa. No lloro la pérdida de mi infancia. Lloro que todo, y con ello la infancia, se pierda. Es la fuga abstracta del tiempo, no la fuga concreta del tiempo que es mío, lo que me duele en el cerebro físico por la recurrencia repetida, involuntaria, de las escalas del piano. Enloquezco de tener que oír, y por fin soy yo, en mi cerebro odiosamente sensible. En mi piel peculiar, en mis nervios expuestos a la superficie, a las teclas tecleadas en escalas. Oh piano horroroso y personal de nuestro recuerdo. Y siempre, siempre, como en una parte del cerebro que se tornase independiente, suenan, suenan, suenan escalas arriba y abajo. En la primera casa de Lisboa, en donde vine a vivir.
Rúa de San Marcial, número 104, tercer piso. Aquí se muda la familia tras la muerte del padre. En este inmueble escribe Pessoa su primer poema, A mi querida mamá. Vive aquí la familia hasta que se trasladan a Durban en 1896. Aquí estoy, en Portugal, en la tierra en que nací. Por mucho que la quiera, aún más te quiero a ti. Rúa de San Bento, número 19, segundo izquierda. En 1905, Pessoa regresa solo de Durban para vivir con sus tías. Lo que soy hoy es como la humedad en el pasillo del fondo de la casa, enmoheciendo las paredes. Lo que soy hoy y la casa de los que me amaron tiembla a través de mis lágrimas. Lo que soy hoy es que vendiera mi casa, que todos hayan muerto y que yo me sobreviva como un fósforo frío. Rúa de Bella Vista Lapa, número 17, primer piso. Pessoa se traslada aquí en 1907. Ya entonces comenzaba a indagar sobre sí mismo en tercera persona. Para esta historia de una vida o historia de un espíritu, me faltan datos. Conozco, dentro de los límites posibles, la vida mental de Pessoa hasta diciembre de 1895, fecha en la cual viajó a Durban con apenas 7 años. Entonces no era completamente normal. Y a esta edad ya existía en el paciente una especie de neurastenibilidad notoria. A los 7 años ya era, aunque de manera oscura, un peridispéptico. Es más, a los 7 años, Pessoa exhibía ya un carácter reservado, nada infantil. Una capacidad de ponderar y una seriedad que impactaban. Entonces ya se aislaba. Le gustaba jugar solo, leer y escribir. Lo aprendió por sí mismo. Era claramente un solitario. Y a todo esto hay que añadir también cierta rabia impulsiva cercana al odio y mucho temor. Podemos resumir el carácter así: precocidad intelectual, imaginación prematuramente intensa,
malicia, miedo, necesidad de aislamiento. Era un neurópata en miniatura. Largo del Carmen, número 18, piso primera izquierda. Allí vive Pessoa desde 1908 a 1912. Todo a mi alrededor es el universo desnudo, abstracto, hecho de negaciones nocturnas. Me divido en cansado e inquieto y llego a tocar con la sensación del cuerpo un conocimiento metafísico del misterio de las cosas. A veces se me ablanda el alma. Y entonces, los pormenores sin forma de la vida cotidiana flotan por la superficie de mi conciencia y me veo dando saltos por la superficie del agua al no poder dormir. Otras veces me despierto dentro de la duermevela en que me estanqué e imágenes vagas de un colorido poético e involuntario dejan correr por mi desatención su espectáculo sin ruidos. No tengo los ojos completamente cerrados. Me orla la vista floja una luz que viene de lejos. Son las farolas públicas encendidas allá abajo, en los confines abandonados de la calle. Pasos Manuel, número 24, tercero izquierda. Allí vivió Pessoa entre 1912 y 1914. Un día fue el 8 de marzo. De 1914, me acerqué a una cómoda alta y tomando un papel comencé a escribir de pie, como escribo siempre que puedo. Y escribí 30 y tantos poemas de golpe en una especie de éxtasis cuya naturaleza no conseguiré definir. Fue el día triunfal de mi vida y nunca podré tener otro así. Abrí con un título, O guardador de rebaños. Y lo que le siguió
fue la aparición de alguien en mí a quien di el nombre de Alberto Cairo. Discúlpenme el absurdo de la frase. Apareció en mí mi maestro. Fue esa la sensación inmediata que tuve. Y tanto es así que una vez que fueron escritos esos 30 y tantos poemas, inmediatamente agarré otro papel y escribí de un tirón también los 6 poemas que constituyen la chuva oblicua de Fernando Pessoa. Inmediatamente y totalmente fue el regreso de Fernando Pessoa, Alberto Cairo, a Fernando Pessoa, él solo. O mejor, fue la reacción de Fernando Pessoa contra su existencia como Alberto Cairo. Apareció Alberto Cairo, traté luego de descubrirle, instintiva y subconscientemente, unos discípulos. Arranqué de su falso paganismo a Ricardo Reis Latente, le descubrí el nombre y lo ajusté a sí mismo, porque a esa altura ya lo veía, y de repente, y en derivación opuesta a la de Ricardo Reis, me surgió impetuosamente un nuevo individuo. En un acto y de la máquina de escribir, sin interrupción ni enmienda, surgió la Oda Triunfal de Álvaro de Campos. Creé entonces una coterie inexistente. Fijé todo aquello en moldes de realidad. Gradué las influencias. Conocí las amistades. Oí dentro de mí las discusiones y las divergencias de criterios. Y en todo esto, me parece que fui yo, creador de todo, el que menos estuvo ahí. Parece que todo pasó independientemente de mí. Y parece que así todavía pasa. Rúa de la Plata, número 267, primero derecha. Allí trabajó desde 1913 a 1915. En los primeros días del otoño, entrado de repente, cuando el oscurecer toma una evidencia de algo prematuro y parece que tardamos mucho en lo que hacemos de día, gozo, incluso ante el trabajo cotidiano, esta anticipación de no trabajar que la propia sombra trae consigo. Por eso, de que es de noche y la noche es sueño, hogares, liberación. Cuando las luces se encienden en la oficina amplia, que deja de ser oscura, y hacemos horas extras sin que dejásemos de trabajar durante el día, siento un bienestar absurdo, como un recuerdo que perteneciese a otra persona, y me sosiego con lo que escribo como si estuviese leyendo, hasta sentir que voy a dormir. Thank you.
Rue Almirante Barroso, número 12. Aquí vivía el poeta, en la habitación de un entresuelo, en 1916. Llevo dentro de mi corazón, al igual que un cofre que no puede cerrarse de lleno, todos los lugares donde anduve, todos los puertos a los que llegué, todos los paisajes contemplados a través de ventanas y vigías y tumbadillos, soñando. Y todo eso, que es tanto, aún es poco para lo que quiero. Rúa de San Julián, número 101. Aquí trabajó Pessoa en 1916. En el número 41 de esta misma calle dirigió otra firma de representaciones entre 1917 y 1919. En el número 52, primero. Pessoa tuvo otro de sus escritorios en la década de los 20. ¿Con qué método y de qué modo se realizará la operación colectiva de organizar esos resultados en el hombre futuro? ¿Cuál debe ser el método operativo inicial? El método lo conoce únicamente la generación que está gritando en mi voz, la que roza en las paredes su celo por Europa. Si yo supiese el método, yo solo sería toda esa generación. Lo que veo es únicamente el camino y no sé a dónde puede ir a parar. Pero en todo caso, proclamo la necesidad de que advenga la humanidad de los ingenieros. Hago más, garantizo absolutamente el advenimiento de la humanidad de los ingenieros. Proclamo para un futuro próximo la creación científica de los superhombres. Proclamo el advenimiento de una humanidad matemática y perfecta. Proclamo su advenimiento a grandes gritos. Proclamo su obra a grandes gritos. La proclamo sin más a gritos. Y proclamo también, primero, el superhombre será no el más duro, sino el más completo. Y proclamo también, segundo, el superhombre será no el más duro, sino el más complejo. Y proclamo también, tercero, el superhombre será no el más libre, sino el más armónico. Todo esto lo proclamo bien alto, en pleno apogeo, desde la barra del Tajo, de espaldas a Europa, erguidos los brazos, fijos los ojos en el Atlántico y saludando abstractamente al infinito.
tardes de moradas de verano, el sosiego de la ciudad baja y sobre todo aquel sosiego que el contraste acentúa en el momento en que el día se sumerge en más bullicio. La calle del Arsenal, la calle de la Alfándega, la prolongación de las calles tristes que se extienden hacia el este, desde que la de la Alfándega cesa, toda la línea separada de los muelles quedos. Todo eso me conforta de tristeza si me introduzco por esas tardes en la soledad de su conjunto. Por allí arrastro, hasta que se hace de noche, una sensación de vida parecida a la de esas calles. De día, ellas están llenas de un bullicio que no quiere decir nada. Y de noche están llenas de una falta de bullicio que no quiere decir nada. Yo de día soy nulo y de noche soy yo. No hay diferencia entre yo y las calles de la zona de la Alfándega, salvo que ellas son calles. Y yo soy un alma, lo que tal vez no signifique nada frente a lo que es la esencia de las cosas. Hay un destino igual, porque es abstracto para los hombres y las cosas. Una designación igualmente indiferente en el álgebra del misterio. Rúa del Oro, número 87, segundo piso. Aquí trabajó Pessoa entre 1917 y 1918. ¿De quién es el mirar que atisba por mis ojos? Cuando pienso que veo, ¿quién continúa viendo mientras estoy pensando? ¿Y qué camino siguen, no a mis tristes pasos, sino a la realidad de haber pasos conmigo? En la penumbra a veces de mi cuarto, cuando para mí, aún en el alma, casi ya no existo, en mí el universo adquiere otro sentido, el de una mancha tenue de ser consciente sobre mi idea de las cosas. Si encendierais las velas y no existiese solo la vaga luz externa de no sé qué farola y dónde, encendida en la calle, yo tendría el deseo fosco de que nunca hubiera en vida y universo más que el momento oscuro que es mi vivir ahora. Un momento afluente de un río siempre yendo a olvidarse de ser, espacio misterioso entre espacios desiertos, cuyo sentido es nulo y donde la nada es nada. Y así la hora pasa, metafísicamente. Mis ansiedades caen rodando en la escalera. Se balancean mis deseos en medio de un jardín vertical. En la momia, la posición
absolutamente exacto. Música lejana. Música excesivamente lejana. Para que la vida pase y se olvide de recoger los gestos. Rúa de la Asunción, número 42. En el segundo piso se conocerán Fernando Pessoa y Ofelia Queiroz en 1919. En esa misma calle, en el número 58, segundo piso, estaba la sede de la editorial Olisipo, dirigida por Pessoa de 1920 a 1923. Ofelia, del 29 de septiembre de 1919. Mi vida gira en torno a mi obra literaria, por buena o mala que sea o pueda ser. Todo lo demás en la vida tiene para mí un interés secundario. Hay cosas, naturalmente, que me complacería tener, otras que tanto da que vengan o no vengan. Es preciso que todos los que lidian conmigo se convenzan de que soy así y que exigirme los sentimientos, ciertamente muy dignos, de un hombre vulgar y banal, es como exigirme que tenga los ojos azules y el cabello rubio y tratarme como si yo fuese otra persona no es la mejor manera de conservar mi afecto. Quiero mucho, realmente mucho, Ofeliña. Aprecio mucho, muchísimo, su índole y su carácter. Si me caso, no me casaré si no es contigo. Queda por saber si el casamiento o el hogar o lo que quieran llamarle son cosas que se concilian con mi vida de pensamiento. Lo dudo. Por ahora y en breve, quiero organizar esa vida de pensamiento y de trabajo mío. Si no consigo organizarla, está claro que nunca pensaré siquiera en la idea de casarme. Si la organizo en términos tales que veo que el casamiento habría de ser un estorbo, está claro que no me casaré. Mas es probable que no sea así. El futuro, y es un futuro próximo, lo dirá. Pues aquí va esto, y por casualidad es la verdad. Adiós, Ofeliña. Duerme y come, y no pierdas ni un gramo. Tú muy entregado, Fernando. Ofelia, del 29 de noviembre de 1920.
conocidos de la infancia, que se amaron un poco cuando niños. Y aunque en su vida adulta sigan otros caminos y tengan otros afectos, conservan para siempre en un chamizo de su alma la memoria profunda de su amor antiguo e inútil. Mi destino pertenece a otra ley, cuya existencia Ofeliña desconoce y está cada vez más supeditado a la obediencia a maestros que no condescienden ni perdonan. No es necesario que entiendas esto. Basta con que me guardes con cariño en tu recuerdo, como yo, inalterablemente, te guardaré en el mío. Rúa dos Fanqueiros, número 44, primer piso. Aquí fueron escritos varios fragmentos del libro del desasosiego en la década de los 20. El viejo sin interés de los botines sucios, que se cruzaba frecuentemente conmigo a las 9:30 de la mañana. El vendedor cojo de lotería que me daba la lata inútilmente. El vejete orondo y colorado con el puro a la puerta del estanco. El pálido dueño del estanco. ¿Qué se hizo de todos ellos? ¿Que porque los vi y los volví a ver, formaron parte de mi vida? Mañana yo también me sumiré en la Rúa da Prata, en la Rúa dos Douradores, en la Rúa dos Fanqueiros. Mañana también yo, el alma que siente y piensa, el universo que yo soy, para mí, sí, mañana yo también seré el que dejó de pasar por esas calles, el que otros evocarán vagamente con un ¿qué habrá sido de él? Y todo cuanto hago, todo cuanto siento, todo cuanto vivo, no será más que un paseante de menos en la cotidianidad de las calles de una ciudad cualquiera. Rúa da Petesga, en la plaza de Figueira. Allí trabaja desde 1920. Thank you.
La plaza de Figueira de mañana, cuando el día es de sol, como es el día siempre en Lisboa, nunca en mí se olvida, por más que sea una memoria vana. Hay tantas cosas más interesantes que ese lugar tan lógico y plebeyo. Más lo amo, incluso aquí, pero qué sé yo por qué, no importa nada, adelante. Solo la sensación vale la pena cuando no nos ponemos a observarla. Ninguna de ellas es en mí serena. Pero nada es seguro en mí ni está de acuerdo con mí mismo. La hora bella o es la de otros o jamás se da. Rúa Coello da Rocha, número 16, primero derecha. Esta sería la casa definitiva a donde Fernando Pessoa se muda en 1920. En marzo, su madre regresa enferma de Sudáfrica. Pasó allí los 5 años que le quedaban de vida. Aquí habría de vivir el poeta hasta su muerte en 1935. Mi imagen, tal como yo la veía en los espejos, anda siempre en los brazos de mi alma. Yo no podía ser sino encorvado y débil como soy, incluso en mis pensamientos. Todo en mí es de un príncipe de cromo pegado en el álbum viejo de un niño que murió hace siempre mucho tiempo. Amarme es sentir pena de mí. Un día, allá en el fin del futuro, alguien escribirá sobre mí un poema y tal vez, solo entonces, yo comience a reinar en mi reino. Dios es que nosotros existamos y esto no ser todo. Llegué hoy, de repente, a una sensación absurda y justa. Sentí, en un relámpago íntimo, que no soy nadie. Nadie, absolutamente nadie. Cuando brilló el relámpago, aquello donde supuse una ciudad era un plano desierto. Soy los alrededores de una villa que no existe. El comentario prolijo a un libro que no se escribió. No soy nadie, nadie. No sé sentir, no sé pensar,
No sé querer. Soy una figura de novela por escribir, pasando aérea y deshecha, sin haber sido, entre los sueños de quien no me supo completar. Pienso siempre, siento siempre, pero mi pensamiento carece de razonamientos. Mi emoción carece de emociones. Mi alma es un maelstrom negro, vasto vértigo que gira en torno al vacío. Y yo, verdaderamente yo, soy el centro que aquí no existe más que por una geometría del abismo. Soy la nada en torno a la cual este movimiento gira. Yo, verdaderamente yo, soy el pozo sin muros, pero con la viscosidad de los muros, el centro de todo, con la nada alrededor. Pobres flores en los setos de los jardines geométricos parecen tener miedo de la policía, pero son tan buenas que florecen igual y presentan la misma antigua sonrisa que tuvieron estando en libertad frente al primer mirar del primer hombre que las vio como una aparición y las tocó levemente para ver si hablaban. Rúa de la Plata, número 71, primer piso. Rúa Augusta, eje de la Baja Pombalina, número 228, primer piso. En ambos lugares trabajó hasta 1935. Muchas veces me ha ocurrido querer atravesar el río estos 10 minutos del Terreiro do Paso a Casillas. Y casi siempre tuve como la timidez de tanta gente, de mí mismo y de mi intención. Una u otra vez he ido, siempre oprimido, siempre poniendo solamente el pie en tierra cuando estoy de vuelta. Cuando se siente demasiado, el Tajo es un Atlántico sin número y Casillas otro continente o incluso otro universo.
Jardín de San Pedro de Alcántara. Ver es tal vez soñar, pero si lo llamamos ver en lugar de llamarlo soñar, es que distinguimos soñar de ver. Por lo demás, ¿de qué sirven estas especulaciones de psicología verbal? Independientemente de mí, crece la hierba, llueve en la hierba que crece, y el sol dora la extensión de la hierba que creció o va a crecer. Se elevan los montes desde muy antiguo, y el viento pasa del mismo modo en que Homero, aunque no existiese, lo oyó. Más cierto sería decir que un estado del alma es un paisaje. Habría en la frase la ventaja de no contener la mentira de una teoría, sino tan solo la verdad de una metáfora. Estas palabras casuales me fueron dictadas por la gran extensión de la ciudad, vista a la luz universal del sol desde el alto de San Pedro de Alcántara. Cada vez que así contemplo una amplia extensión y me abandono desde el 1,70 m de altura y 61 kilogramos de peso en que consisto físicamente, luzco una sonrisa enormemente metafísica para los que sueñan que el sueño es sueño. Y amo la verdad del exterior absoluto con una virtud noble del entendimiento. El Tajo al fondo es un lago azul, y los montes de la otra orilla son como de una Suiza achatada. Sale un navío pequeño, negro vapor de carga, de la parte del Pozo do Obispo hacia la barra que no veo. Que todos los dioses me conserven hasta la hora en que cese este mi aspecto, la noción clara y solar de la realidad externa, el instinto de mi nula importancia, el bienestar de ser pequeño y de poder pensar en ser feliz. Ahora, yendo al tranvía de la última parada, desde donde se vuelve a la ciudad, voy pasando, bandido y metafísico, a la luz de farolas separadas, y en la sombra, entre dos de esas farolas, lo que me apetece es no seguir, mas coger el tranvía. Sonará por dos veces la campana,
al final invisible de la cinta de que vienen tirando esas dos manos de tan gruesos dedos del conductor aún por afeitar. Sí, coger el tranvía. Sí, ay de mí, que a pesar de todo, siempre cogí el tranvía. Siempre, 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 siempre regresé a la ciudad. Siempre regresé a la ciudad tras especulaciones y desvíos. Siempre volví con ganas de cenar. Habitamos sueños, somos sombras errando a través de florestas imposibles, donde los árboles son casas, costumbres, ideas, ideales y filosofías. Fragmento de la Oda Marítima de Álvaro de Campos. Los paquebotes que entran de mañana en la barra traen consigo a mis ojos el triste y alegre misterio de aquel que llega y parte. Trae memoria de muelles muy lejanos y de otros momentos, de otro modo de la misma humanidad situada en otros puertos. Todo atracar, todo zarpar de algún navío es, y lo siento en mí como sangre, inconscientemente algo simbólico, como terriblemente amenazante, con significados metafísicos que perturban en mí a aquel que fui.
que ya todo el muelle es nostalgia de piedra. Luego, cuando el navío va zarpando del muelle y de pronto se advierte que se ha abierto un espacio entre el muelle y el barco, me viene, sin saber por qué razón, una angustia reciente, una niebla de sentimientos de tristeza brillando al sol que reverbera en mis angustias, tal como si fuera la primera ventana en la que bate el amanecer y entonces me envuelve, al igual que el recuerdo de otra persona, uno que fuera mío en su misterio. Quién sabe si no he partido otrora, antes de mí, una vez de algún muelle, si no dejé navío al sol oblicuo de la madrugada, otra especie de puerto. Quién sabe si no dejé, antes que la hora del mundo exterior, tal como lo veo, viniera despuntando para mí, un gran muelle lleno de muy poca gente, de una gran ciudad semidespierta, de una ciudad enorme, comercial, muy crecida, apopléjica. En tanto en cuanto eso se pueda dar fuera del espacio y del tiempo. La vida es todo para mí por fuera. Y si el despacho de la calle de los douradores representa para mí la vida, este mi segundo piso, donde vivo, en la misma calle de los douradores, representa para mí el arte. Sí, el arte, que vive en la misma calle que la vida, aunque en un lugar diferente. El arte que alivia de la vida sin aliviar de vivir, que es tan monótono como la misma vida, pero solo en un lugar diferente. Sí, esta calle de los douradores comprende para mí todo el sentido de las cosas, la solución de todos los enigmas, salvo el hecho de existir enigmas, que es lo que no puede tener solución. Thank you.
Ah, horas indecisas en las cuales mi vida parece de otro. Horas del crepúsculo en terrazas de cafés cosmopolitas. En la hora húmeda de ojos en que las luces se encienden y el cansancio sabe vagamente a una fiebre pasada. Mi imaginación es un arco de triunfo. Debajo de ella pasa la totalidad de la vida. Pasa actual la vida comercial, camiones, automóviles. Pasa la vida tradicional en los uniformes de algunos regimientos. Pasan todas las clases sociales, como todas las formas de vida. Y en el mismo momento en que pasan por la sombra del arco de triunfo, algo triunfal cae sobre ellos. Y ellos son, no más por un momento, pequeños y grandes. Son, momentáneamente, ese triunfo que los hago ser. El arco de triunfo de mi imaginación, de un lado se asienta sobre Dios, y del otro sobre lo cotidiano, lo mezquino, así al menos se cree. Se asienta en el trabajo de todas las horas, las sensaciones de todos los momentos y las rápidas intenciones que se mueren antes de hacer un gesto. Siempre. Yo mismo, aparte y fuera de mi imaginación, y no obstante formando parte de ella, soy la triunfal figura que lo mira todo desde lo alto del arco, que se sale del arco y le pertenece, y observa quién pasa debajo, elevada y suspensa, monstruosa, tan bella. Pero en las grandes horas de mi sensación, cuando en vez de rectilínea es circular y gira sobre sí vertiginosa, desaparece el arco y aún se funde con la gente que pasa, pero yo en cambio siento ser el arco y el espacio que abarca. Y toda la gente que pasa por él, y todo el pasado de gente que pasa, todo su futuro, toda la gente que habrá de pasar y toda la gente que pasó hasta ahora. Siento, y al sentirlo soy cada vez más la figura esculpida que desborda de lo alto del arco y que observa abajo el universo que pasa. Pero yo mismo soy el universo, yo. Yo mismo soy sujeto y objeto. Yo mismo, arco y calle, ciño y dejo pasar, y abarco y libero. Observo de lo alto y desde abajo me observo observando. Paso debajo, permanezco encima, me quedo en los lados, totalizo y transciendo. Realizo a Dios en una arquitectura triunfal de arco de triunfo situado sobre el universo, de arco de triunfo construido sobre todas las sensaciones de todos los que sienten, y sobre todas las sensaciones de la totalidad de sensaciones. Thank you.
Otra vez vuelvo a verte, pavorosamente perdida ciudad de mi infancia. Ciudad triste y alegre, otra vez sueño aquí. ¿Yo? ¿Pero soy el mismo que aquí viví y volví? Sí, y que aquí volví a volver y volver, y que volví a volver aquí aún todavía. Somos quizá esos yo que estuve aquí o estuvieron, serie de cuentas, entes enlazadas por un hilo, memoria, serie de sueños míos de alguien que me es externo. Otra vez vuelvo a verte, el corazón un poco más remoto y el alma menos mía. Otra vez vuelvo a verte, Lisboa y Tajo y todo. Inútil transeúnte que soy de ti y de mí, aquí, extranjero como en todas partes, casual en la vida igual que en el alma, fantasma errando por salas de recuerdos al rumor de ratones y de tablas que crujen en el maldito castillo de tener que vivir. Otra vez vuelvo a verte, a ti, sombra que pasa entre sombras y brilla un momento a una luz desconocida y fúnebre y penetra en la noche cual la estela de un barco se pierde en el agua y se deja de pronto de oír. Otra vez vuelvo a verte, pero ay, ya no me veo. Quebró el mágico espejo en que me volví a ver idéntico. Y en cada fatídico fragmento veo ya, solamente, solo, un poco de mí. Tan solo un poco, sí, de ti y de mí. Hospital de San Luis de los Franceses, Rúa Luz Soriano, número 182, a donde fue trasladado Pessoa el 28 de noviembre de 1935, dos días antes de fallecer. Ah, ¿quién me salvará de existir? No es la muerte lo que quiero, ni la vida. Es aquella otra cosa que brilla en el fondo de la ansia, como un diamante posible en una cueva a la que no se puede descender. Es todo el peso y toda la tristeza
de este universo real e imposible, de este cielo estandarte de un ejército incógnito, de estos tonos que van palideciendo por el aire ficticio, donde el cuarto creciente imaginario de la luna emerge en una blancura eléctrica, detenida, recortado en lo remoto y lo insensible. Despertar de Lisboa, la ciudad de Lisboa, más tarde que las otras ciudades. Despertar de la calle del oro. Despertar del rocío a las puertas de los cafés. Despertar. Y en medio de todo, la estación, esa que nunca duerme, como un corazón que ha de latir a través del sueño y la vigilia. Porque toda mañana que despunta, siempre despunta en el mismo lugar. No hay mañana sobre las ciudades y otra sobre el campo, a la hora en que despunta el día y la luz tiembla irguiéndose. Todos los lugares son el mismo lugar, todas las tierras son la misma tierra, y es eterna y de todos los lugares la frescura que sube por todo. Una espiritualidad hecha de nuestra carne, un alivio de vivir del que nuestro cuerpo participa, un entusiasmo por el día que va a llegar ya, una alegría por lo que de bueno pueda suceder, sentimientos que nacen de estar mirando a la madrugada. Thank you.
saludé al sol, alzando mi derecha. Saludé al sol, alzando mi derecha, mas no lo saludé diciendo adiós, sino mostrándole cuánto me gustaba todavía verlo. Nada más.